Y vamos al litigio. ¿Qué caso tenemos en el día de hoy? Se trata del dueño de un cabaret que fue estafado por un cliente. Llame a los que implicados en ese cabareticidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Mandolino Pan y Vino! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Para acá me digo ya que estoy apurado. Y debo decirles que hoy no me siento muy bien, ¿ok? ¿Cómo dijiste? Que no me siento bien. ¿Y eso, hemorroide, hemorroide? ¿Hemorroide? He dicho, siento de sentir y no de sentar. Sí, pero cuando te vas a sentar, lo puedes sentir. Está bueno ya, que yo quiero mesura y armonía, ¿ok? ¿Cómo que tú quieres basura en Jayalía, chico? Eso, yo dije mesura y armonía. Orden y calma y se calla. ¿Ok? Vamos a ver quién acusa hoy. Yo, señor juez. Yo acuso a este truán infame y maldito y corrupto por robo con fuerza en las copas. No. Usted era robo con fuerza en las cosas. No, lo dije bien. Porque el robo no fue en las cosas. El robo fue en las copas que se tomó Tres Patines. Un momento, que yo no acabo de entender qué es lo que está pasando. Dijo que este sinvergüenza se tomó unas copas de más. Por eso que está actuando como bobo, señor juez. Te dijo bobo. Ponle una multa, te dijo bobo. Te lo dijo, oye, a quemar ropa. Secretario, por favor, póngale 10 centavos de multa a Nananina. Ya está. Y póngale 10 a Tres Patines. Está bien, 10 centavos conmigo, está consciente. No, $10, ¿qué es eso de 10 centavos? 10. Más lavado ser señor, chico. Oye, qué barbaridad, chico. Dígame, Nananina, ¿cómo fue el asunto de los tragos? Bueno, nada, señor juez, usted sabe que yo trabajo acá en el cabaret del señor Mandolino, que se llama, ¿cómo que se llama? Son y Pescozón. Son y Pescozón. Son y Pescozón, pero se llama así. Sí, señor juez, y le voy a explicar son, porque todo lo que se hace musicalmente allí es son. Ajá, ¿y el Pescozón? Ese te lo busca tú en cualquier momento allí. Ya entiendo. ¿Y qué hizo Tres Patines, Nananina? Bueno, nada, se tomó unos tragos de más y cuando yo voy a pedir la cuenta me dice que ya él le pagó a Mandolino. ¿Y no le pagó a Mandolino? No, absolutamente, ni un centavo, señor juez. Dígame, ¿dónde está situado ese cabaret? En la pequeña Habana, su excelencia. Dígame, Tres Patines, ¿qué tengo que hacer yo para ir a ese cabaret, para poder estar en ese cabaret? Hombre, ir allá, chico, ¿tú quieres que te lo traigan a la casa con lo tuyo? Tres Patines, pregunto, ¿cómo debo entrar? Por la puerta, igual que todo el mundo. Si te cuelas por una ventana, por ahí mismo sale, bro. Lo que le estoy tratando de preguntar es qué ropa tengo que ponerme. La tuya, chico. Si te pones un pantalón de Mandolino, te va a quedar el cinto en el pescuezo, viejo. Tres Patines, le pregunto que si tengo que entrar con etiqueta. No, tú no tienes que entrar con Enriqueta. Tú entras solo allí, no tiene problema. Va a acabar de entender. Le pregunto que cómo debo ir vestido. Ah, ya, ahora sí te entendí. Bueno, pues la camisa arriba y el pantalón abajo. Secretario, póngale 100 pesos de multa. ¡Patines, por trocar respuesta! ¡Y te calla la boca! Alabado, chico. Mandolina, entonces Tres Patines no le pagó los tragos que se tomó, ¿no es así? Ni un centavo, señor juez, de ninguna manera. No pagó nada. Y encima ahora el gallego quiere que como yo fui la que se lo serví, o sea, que la pague. Claramente, exactamente, señora, exactamente. El que se toma la botella, tanta culpa tiene el que se toma la botella como el que le saca el corcho, señor. Usted tiene que... Señor juez, pido justicia. Sí, tranquilo que se va a hacer justicia, tranquilo. Tres Patines, ¿por qué usted no pagó los tragos que se tomó? ¿Quién te dijo a ti que yo no le he pagado a Mandolino? ¿Quién te dijo eso a ti? Yo sí lo que le pagué, chico. Lo que pasa es que con el problema de los tragos, ¿comprende? Uno se toma los tragos y entonces se confunden las cosas, ¿comprende? Se confunde lo real con los fenicios. No, las cosas reales con las ficticios. Eso. A ver, explica qué fue lo que pasó. Dígame qué fue lo que pasó. Chico, si la cosa es fácil. Chico, es fácil. Okay. Mire, yo fui al cabaret, claro, tenía un Mandolino. Okay. Llegué al cabaret, empecé a tomé aguardiente, tomando, hasta que llegó un momento que yo empecé a ver doble, ¿comprende? Estaba viendo doble ya, ¿qué pasaba? Que yo miraba por una silla y lo que había eran dos sillas, una de verdad y una de mentira.
Entonces miraba para la mesa y veía dos mesas, una de verdad y una de mentira. Cuando saco el billete de 20 que tengo en el bolsillo, oye esto, veo dos billetes, uno de verdad y uno de mentira. ¿Y qué pasó? Que cuando yo voy a pagarle a Mandolino, en vez de ver a un mandolino, veo dos mandolinos, uno de verdad y otro de mentira. Y parece que el billete de verdad se lo di al mandolino de mentira. Y no tengo la culpa de eso, chico. De acuerdo, pero ahora ¿cómo se resuelve? Porque hay que darle el dinero que le debe a Mandolino. Eso se resuelve fácil. A ver, dígame. Mira, fíjate, oye esto. Yo voy de nuevo a comer Mandolino. Llego allí, claro, claramente, en gratis, ajá, porque es todo un favor que yo le voy a hacer a Mandolino. Entonces él me da tantos tragos como tantos tragos necesite yo para poder ver doble otra vez. Ajá. Entonces cuando yo vea doble otra vez, que vea dos mandolinos, pues entonces ¿qué hago yo? Ajá. Le pido el billete al mandolino de mentira para hacer al mandolino de verdad. Está el asunto resuelto, chico. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. La explicación que usted da no me puede convencer. Y un buen castigo tendrá por no pagar y beber. Escuche bien. Doble no tendrá que ver para buscar el dinero. Sal de la cuenta primero. Que me... Chicos, hágame la esquina de un poco más grande, un poquito más cerca. Fue increíble por su parte. Nosotros unimos el talento de los dos, de Rogelio García y de Mandolino, pero ahora actuando en su papel normal de su propia vida. ¡Armando!